¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo y hoy tenemos vídeo de PlayStation Vita del nuevo Auto Plugin versión 3.50 actualizado hace un par de días, pero está un poquito liado y no he podido traerlo. Bueno, y os comento un poquito por ahí. En esta nueva actualización lo que la hace diferente de las demás es que ahora puede actualizar complementos directamente desde Auto Plugin con la nueva opción que se llama comprobar actualizaciones de complemento, para verificar actualizar complemento si existe una nueva versión. Y como no, pues le da gracias a GDLJJROT, que es un usuario de Twitter, pues porque seguramente lo habrá montado casi todo. Así que, bueno, también, ¿vale? Darle las gracias a Dejero GAC, que siempre es el que nos trae todas estas actualizaciones. Bueno, ¿cómo actualizamos nuestro Auto Plugin? Bueno, pues ya sabemos que Auto Plugin hace tiempo añadió la opción de actualización automática. Entonces, si tenemos nuestra PS Vita con Wi-Fi, ¿vale? Conectado y tenemos buena conexión de red, pues simplemente iniciando la aplicación Auto Plugin nos dirá que hay una nueva versión. En caso de que no te salga en tu PS Vita, simplemente descargas este archivito VPK que tiene 3,77 MB, simplemente lo descargas, lo pones en tu PS Vita y lo instalas, ¿vale? Yo, como tengo mi PS Vita con el plugin de vídeo que sacó Sherpy, pues simplemente voy a conectarla, ¿vale? Voy a abrir la aplicación webcam de mi PC, yo estoy usando Windows 10. Y como vemos, pues por aquí tenemos la PS Vita. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la aplicación Auto Plugin, que la tenemos por ahí. Yo tengo la versión 3.33 porque hace tiempo que no la utilizo, ¿vale? La iniciamos y vamos a ver que efectivamente nos va a decir que hay una actualización, ¿vale? Esperamos un poquito, Auto Plugin, by the hero, creando config y ahí está, ¿vale? Auto Plugin 3.50 está ahora disponible, ¿vale? Y nos pregunta si queremos actualizarla, pues simplemente le damos a la X, ¿vale? Os repito, si no se os actualiza desde la propia aplicación, simplemente descarguen el VPK como si fuera cualquier otro archivo VPK, lo pasan a su PS Vita y lo instalan, ¿vale? Y aquí, lógicamente, dependiendo de la velocidad que tenga cada uno, puede tardar un poquito más o puede tardar un poquito menos, ¿vale? Bueno, mientras se instala, aquel que no conozca Auto Plugin, ¿vale? Porque aún no hemos dicho qué es Auto Plugin. Pues Auto Plugin es una aplicación con la cual, como su propio nombre indica, nos instala plugin automáticamente desde este programa sin necesidad de tener que nosotros ir manualmente a VR0 o VX0 a la carpeta TI y editar el archivo config manualmente y ni siquiera pasar los plugins, ¿vale? Recordad que esto había que hacerlo antes de salir todas estas cosas, que tenemos que hacerlo pues manualmente, ¿vale? Tenemos que ir editando plugin, ¿vale? También a lo primero de salir la aplicación Auto Plugin yo os decía que lo instalaran todo, ¿vale? Todo lo que había. Pero era por comodidad, ¿vale? Porque había gente que no entendía bastante y los plugins que había, pues prácticamente eran plugins que a todo el mundo nos podía servir. Entonces yo les decía, ustedes le dan al triángulo e instalan todos los plugins. Pero a día de hoy eso ha cambiado mucho y ahora pues hay que instalar simplemente el plugin el cual nos vaya a servir, ¿vale? Que nos vaya a hacer falta. Bueno, ahí está, creando config Baku. Bueno, y aquí tenemos pues como siempre, ¿vale? El típico menú y la nueva opción Check for Plugin Update, ¿vale? Vamos a darle a la X. Está mirando la base de datos, ¿vale? Y de momento no hay nada. Ya de paso vamos a darle un repasito por aquí a los plugins que hay y demás, ¿vale? Pues como veis, pues tenemos la opción de instalar el plugin SD2 Vita para que podamos usar nuestra micro SD, ¿vale? Luego tenemos un listado de plugins que lo vamos a ver ahora. Tenemos también para desinstalar los plugins que ya hemos instalado, que por cierto un amigo mío ayer me preguntó que cómo se desinstala un plugin y yo le dije que si no tenía el Auto Plugin simplemente lo que tenía que hacer es ir a VX0 o VR0 donde tenga su plugin en TI, ¿vale? Y eliminarlo, ¿vale? Simplemente dar la opción de eliminar, ¿vale? También tenemos las opciones de activar imagen para el Custom Bot Splash. Todo esto lo tengo en el canal, ¿vale? Para cambiar el bot de inicio. También podemos instalar el Config TXC para la aplicación PKGJ, que es la Free Shop. Ya sabéis, nos descargamos la aplicación PKGJ y después necesitamos un archivo config, que es donde están todos los links para poder descargar el juego. Si no lo tiene, pues simplemente a través de Auto Plugin le das a instalar config.txt y te instala un archivo de config donde van a estar todo preparado para que te descargue el juego. También tenemos para instalar el plugin NPDRM, ¿vale? Que era para juego de creo que era de PS1, PS, no recuerdo exactamente, creo que era de PlayStation, pero son juegos que había en la PlayStation Store, pero a día de hoy con Adrenaline
creo que ya esto ni siquiera hace falta, pero de todos modos está ahí, ¿vale? Y luego instalar el Remaster Control Plugin de Flow, ¿vale? Esto no lo vamos a tocar ni siquiera. Luego, pues, los plugins más comunes, pues, dentro de instalar plugin, vamos a ver un listado y abajo vamos a ver una pequeña descripción de para qué sirve cada plugin, ¿vale? Por ejemplo, el NumPDRM, tan conocido, permite evitar la protección de DRM en cualquier contenido de PS Vita. El NoPSM permite evitar la protección de DRM en el contenido de juego de PSM, que es PlayStation Mobile, y etcétera, ¿vale? El VitaBrick para el brillo, el NoAVLS, todo lo pone detallado, ¿vale? Que es para los que tenemos una consola con el AVLS, la protección de sonido activa, pues con esto se quita. El RedPass, el Lolicon, DS3, DS4, etcétera, ¿vale? Y esto, como se va actualizando, pues como vemos, el listado cada día es mucho más grande, ¿vale? Y tenemos el O'Clock, el VitaGraphic, el Flux, el PNG Show para sacar captura de pantalla, etcétera. El de la batería, que mucha gente pregunta, oye, ¿cómo puedo poner la batería? El porcentaje, pues aquí, ¿vale? Con el plugin Cell Bat by Nourep, o como se llame este chico, pues podemos nosotros tener el plugin de batería, ¿vale? Así que nada. Ya hemos visto las opciones nuevas, fijaros que montón de plugins hay aquí, ¿vale? Y nuevamente, pues gracias a todos los que están detrás de esta pedazo de aplicación, la verdad, una pasada. Y nada, chavales, pues simplemente quedan testearla, probarla. Y nada, den sus comentarios en la descripción del vídeo, como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.